tras Eclipse. Así que es un atronador corrompido. Los supervivientes estarán en la montaña. Si el túnel se derrumba, los enterrará. Y yo no llegaré a la escotilla. ¡Eso es! ¡Derriba la montaña! ¡No nos dominará!
¡Pillada, demonio! Guardaré para luego. A la tribu, como ningún valiente ni cacique pudo. Me alegra ver que estás bien, Varl. ¿Tú estás bien? Desde la prueba, tanta muerte. ¿Se ha acabado ya? De momento, pero solo ha sido una batalla, Varl. Habrá más. Ya veo. Mientras luches a nuestro lado, nos las apañaremos. ¿Cuántos sobrevivieron al ataque? Casi todas las matriarcas y muchas familias, bendita sea la diosa. Pero valientes, muy pocos. Y la mayoría heridos. Nunca antes un enemigo había golpeado así nuestro corazón. Ni los Karja, en sus asaltos rojos, consiguieron llegar hasta el abrazo. Este enemigo ha conseguido llegar, pero no consiguió salir. Nos hemos asegurado. Háblame sobre el ataque. ¿Qué sucedió? Golpearon desde el este. Nuestros centinelas los vieron llegar.
Dijeron que con ellos había portadores de muerte, corruptores y otras máquinas. Aguantamos, arrojamos nubes de flechas. Caían, pero no se detenían. Al final, fuimos a las puertas del abrazo, a la defensa final. Pero eran demasiados. Los supervivientes huyeron a la montaña. ¿Los supervivientes se refugiaron en la montaña? Por ley, solo pueden entrar las matriarcas. Fue Tirsa quien rompió el tabú. Ordenó entrar a la tribu para protegerla. Lansra no lo aprobó. Pero no creo que nadie la oyera entre los gritos. La decisión de Tirsa salvó vidas. Bien por ella. El sentido común a veces escasea por aquí. ¿Tus heridas son graves? Los moratones y huesos se curan. No quiero canciones de caza, Varl. ¿Estás bien? Me duele el cuerpo, pero no es nada que me impida luchar. Tengo que entrar en la montaña. Las matriarcas querrán verte. Seguro, pero no he venido por ellas. Pues, ¿para qué? Ya lo verás. Aloy, has regresado. ¿Teb? Ah, así que, por fin has regresado. No solo ha regresado, sino que ha luchado contra muchos enemigos para llegar. Fuera, derribó a un atronador corrompido. Levantó el asedio. ¿Cómo ha hecho esto? Por la voluntad de la madre. Aloy, ¿has regresado para hablar con la diosa? Sí, podría decirse que sí. Creo que esta vez funcionará. Hermanas, no podemos permitir esto. Por su culpa, la tribu se enfrenta a la extinción. ¿Y si viene a despertar a su padre, el diablo metálico? Pretende culminar nuestra destrucción. Debemos detenerla. Lansra, se acabó. Es hora de apartarte. No voy a hacerte daño. Si he aprendido algo desde la prueba, es que en este mundo hay peores males que tú. Por fin. Espere identificación. Error. Registro alfa dañado. Corrección. Registro alfa restaurado. Identidad genética confirmada. Acceso autorizado. Saludos, doctora Sobel. Tiene permiso para continuar. Dentro. Imaginaba que tendría noticias tuyas. ¿Empezamos? Yo no he parado. Así que esto es Ilitia.
aquí donde nací. ¿Dónde te hicieron? ¿Entonces son matrices artificiales? Las madres de una nueva generación hace cientos de años. Así que aquí... es donde naciste. Pero... ¿pero por qué? Como cunas. Las cunas de una instalación cuna. ¿Y esas cosas, los multisirvientes, se ocupan de ellas? No había nadie más. Ha pasado un día más. Así que las luces se apagan. No quiero dormir, mamá. Lo sé, pero ya es hora de descansar un poco. ¡Yo no! ¡Hoy soy el rey y mando yo! ¡Quiero ver el sol de verdad! ¡No más luces y fotos! Lo veréis con el tiempo, niños. ¡Con el tiempo! 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 Siempre. ¡Lo queremos ya! ¡Pero eso es enorme! ¡Ahora, padre! Niños, esa zona aún no está disponible. ¡A por él! Agresión física detectada. La agresión física no está permitida. ¡Excepto la tuya! ¡Malditos centinelas! Niños, ¿puedo ayudaros en algo? ¡Vete, sanadora! Lina, has sufrido contusiones leves. ¡Vete de aquí! Parece que esta puerta no les gustaba demasiado. No se abría para espera, ellos. Identificación. Claro que la odiaban. Genética confirmada. Acceso autorizado. Saludos, doctora Sobek. Tiene permiso para continuar. Bienvenida al Liceo, un lugar de aprendizaje. ¿Y qué era este lugar exactamente? El sueño de Apolo no se materializó. ¿Pero por qué? Hola, niños. Me llamo Samina. Hoy es un gran día. El primer día de escuela. Tenéis mucho que aprender. Muchas promesas y posibilidades. Alerta. Error, fallo. Apolo desconectado. ¿Apolo desconectado? Tenía razón. Hola, niños. Me llamo Samina. Hoy es un gran día. El primer día de escuela. Lo podríamos haber logrado si no nos lo hubieran negado. Que aprender. Quizá haya una forma de promesas y posibilidades. Pero no vine aquí por eso. Alerta. Claro. ¿Qué es la totalidad del conocimiento humano comparado con el origen de una chica? Sigue buscando. Parece importante. Sí. Sospecho que vamos a descubrir... Elizabeth, este mensaje es para informarte de una anomalía imprevista y catastrófica. Hace 3 microsegundos, la instalación Gaia Prime recibió una transmisión de origen desconocido. Su efecto inmediato fue transformar a mis funciones subordinadas en entidades conscientes no reguladas, de una naturaleza caótica. ¿Qué? Después de despertar, la función Hades asumirá el control del sistema de terraformación y revertirá las operaciones para extinguir la vida en la Tierra en 53,8 días. Por razones obvias, no puedo permitir que eso ocurra.
Así que antes de que Hades asuma el control, ordenaré que el reactor de Gaia Prime se sobrecargue. La explosión resultante va a destruir a Hades. Por desgracia, también me va a destruir a mí. Aunque esta acción desesperada evitará la crisis inmediata, el destino de la vida en la Tierra seguirá estando en peligro. Sin una inteligencia central que lo regule, el sistema de terraformación seguirá funcionando durante un tiempo, pero de forma cada vez más caótica, hasta un fallo total de funcionamiento. ¿Se refiere a la locura? Tú eres mi solución. He ordenado que esta instalación Kuna use el material en crioalmacenamiento para poder gestar una réplica de Elizabeth Sobek, mi creadora. Aunque las directivas de alto nivel me prohíban comunicarme directamente con los habitantes tribales de fuera de las instalaciones, todos los datos disponibles indican que te cuidarán hasta alcanzar la madurez física y tu impronta genética te dejará volver a entrar en esta instalación para obtener uno de los dispositivos foco almacenados y ver este mensaje. Igualmente, tu impronta te permitirá entrar en otras instalaciones y con el tiempo dominar su tecnología para reconstruir el núcleo del sistema y reiniciar Gaia. Un momento, Elizabeth. Esto es un suceso lamentable e inesperado. Como respuesta a mi acto de autodestrucción, Hades ha lanzado un virus para disolver los grilletes de código que lo contienen. Que los contienen a todos. A punto. Están escapándose. ¿Pero a dónde? El virus corrompe los datos por todo el sistema. ¿Y si...? ¡Ah! El registro alfa de la instalación Kuna es uno de los archivos corrompidos. Pero si es así, la puerta no se abrirá para ti. Nunca verás este mensaje. Entonces he fallado. Y la vida acabará. No. No, Elizabeth. Te conozco muy bien. Podrás encontrar alguna manera. Contigo, cualquier cosa es posible. Ve a las ruinas de Gaia Prime. Encuentra la sala de control y en ella el control maestro. Así tendrás el poder para purgar a Hades siempre que encuentres la forma de usarlo. No intentes reparar el núcleo del sistema hasta que hayas erradicado a Hades. Hades debe ser destruido. Eso es todo. Solo quisiera poder volver a oír tu voz. Así que eres aún más extraordinaria de lo que pensaba. Jamás tuve una madre. ¿Pero qué estás diciendo? Tienes dos, una mujer muerta y una máquina. No soy una persona. Soy un instrumento que ha sido fabricado por una máquina. Nacida de la destrucción y del fuego. Para aplacar las llamas y sanar al mundo. ¡Qué tragedia descubrir que eres de tanta importancia! Parece que tienes un destino que cumplir. Cuando termines de sentir lástima por ti misma, ve a Cima Amarga. Te esperaré arriba en las ruinas de Gaia Prime. Interesante.
Aloy, perdona. Perdona. La diosa te ha hablado. Ajá, así es. ¿Y qué dijo? Que nací para acabar con la maldición y matar a un demonio metálico. ¿Cómo, Aloy? ¿Cómo? No lo sé aún. Pero me dijo dónde ir para averiguarlo. ¿Y vas a hacerlo? Era su voluntad. Para eso me hizo. Sí, lo voy a hacer. Oh, lo intentaré, vamos. ¡Alabada sea Aloy, ungida de los Nora! ¡Alabada sea Aloy, ungida de los Nora! ¡Arriba! ¡Alabada sea Aloy, ungida de los Nora! Antes marginada y ahora esto. No vais a adorarme. No soy vuestra ungida. No os pertenezco. Hay todo un mundo más allá de las fronteras. Tribus con gente que es tan buena como vosotros. Y todo está en peligro. Merece la pena luchar por el mundo. No solo aquí. En todas partes. ¿Cómo podemos ayudar? Si podéis y queréis luchar, id a Meridian y esperadme allí. Se hará lo que Aloy dice. ¡Nora! ¡Abrid paso a Aloy! Para que ella forje el camino que otros seguirán. Tened fe, la diosa. La ungida limpiará todos los signos de corrupción. Vino a la montaña será duro. Máquinas feroces acechan en cada punto de la subida. ¿Corrompidas? No lo están, pero no tolerarán a los humanos. ¿Y alguna novedad más? Thank you.
Acechadores afuera. Vigías al otro lado. Thank you.
hora de abastecerse. Lo guardaré para el camino. Tengo una. Primero el frío y después la nevada. ¿Piensan que vigilan a Gaia? No creo que piensen nada. Es más bien un instinto que los lleva a su tumba. Thank you.
bañarse un poco. Pesa, pero también es potente. ¿Y una de estas?
estoy mejor. Se acabó la recuperación. Thank you.
Sí, sí. Date prisa. Te he preparado el camino de delante. Así que has estado aquí antes. En cierto modo. Ya verás. ¿Me preparaste una subida, pero dejaste un ejército de máquinas de las que ocuparme? ¿Desde cuándo las máquinas suponen un obstáculo para ti? Si pudieras volar, tampoco me habría molestado con la subida. No mires abajo, no mires abajo. Típico sitio en el que esperaría encontrarte, Silence. Gracias. Es uno de los muchos talleres que construí en estos años. Durante años he intentado abrir esta escotilla. He taladrado. He quemado, he derribado. Pero sabemos que podrás pasar sin problemas. Lo dices como si tuviera que disculparme. Para nada. Jamás se me ocurrió que la fuerza no sirviera para pasar, sino una llave. Una llave humana. La falta de imaginación ha sido mía, no tuya. Parece que has pasado mucho tiempo aquí. Hace 19 años, una gran explosión destruyó esta montaña. Gaia murió. Y tú naciste. El eco podía oírse hasta la conquista. La ceniza oscureció el cielo. ¿Cómo se inquietó Meridian al intentar interpretar este presagio? El cráter ardió semanas, y cuando se enfrió, yo fui el primero en contemplar su interior. Con el tiempo, las máquinas acudieron para protegerlo. Apropiado. Al poco nadie venía aquí. Excepto yo. ¿Verga? El mensaje de Gaia decía que podíamos restaurarla, pero... Vete, tío. Después de ver el daño, ¿cómo podría ser? Dijo que su reparación debía empezar cuando Hades fuera destruido. Tenía razón. Al reconstruir el sistema de terraformación, Hades podría usarlo como arma. Debido al sacrificio de Gaia, no le quedó otra que buscar medios menos... convenientes. Pero, ¿crees que es posible restaurar a Gaia? Ya sabes lo que hacen los calderos. Pueden fabricar cualquier tecnología necesaria para crear máquinas. Por esa regla de tres, debería ser posible replicar cualquier tecnología necesaria para reparar a Gaia. Pero tardaría años, y nosotros contamos el tiempo que nos queda por momentos. Pensé que tal vez ahora estarías aquí. En persona, digo. ¿Por qué? Mi presencia es innecesaria. No necesitas mi ayuda para cruzar esa puerta. Tú has nacido para esto, no yo. Ya es hora de que entre. Sí. Cuando encuentres el control maestro, obtendrás el poder para derrotar a Hades. Todo depende de ti. Identidad genética confirmada. Acceso autorizado. Saludos, doctora Sobek. Tiene permiso para continuar. Cuidado por donde pisas.
Habrá que cruzar por ahí. Lleva así 19 años, ¿no? Bueno. Ahórratelo. Oh, menos mal que se acabó. Aquí no es. ¿Y si subo por ahí? De Elizabeth. Están todos destruidos. Escanéalos. El foco puede reconstruirlos, pero va a tardar. Puede que sea potente para nosotros, pero su motor es pequeño y limitado. ¿Cuánto tardará? Días, semanas, años. Céntrate en detener a Hades y alargar el futuro. Y puede que vivas lo suficiente como para escucharlos. Vaya bien, Liz. Y... no
quiero ir a casa. Adiós. Esa fue la última transmisión de Elizabeth Sobeck. Lo dio todo por el futuro de la vida en este planeta. Y todos estamos en deuda con ella. ¿Aloy? Se fue. Se fue de verdad. Sabías que no podía haber sobrevivido. Y sus logros eran más que excepcionales. Mientras otros discutían, ella asumió la responsabilidad. Solo ella pudo hacerlo. Era mejor que ellos. Yo no he dicho eso. Pero lo era. Admítelo sin reparos. ¿Puedes dejar por un segundo de ser calculador y probar a sentir? Ella se sacrificó por sus amigos, por el futuro, por la vida en la Tierra. ¿Acaso eso no te conmueve? ¿Toda su generosidad? Intentas atribuir su decisión a algo mágico. Fue una decisión racional. No se dejó llevar por los sentimientos. No es así. Ella sabía que no bastaba con que Gaia pensase. Le enseñó a Gaia a sentir, cuidar, sacrificarse, creer en la vida y así combatir la desesperanza. Si no fuera por esos sentimientos, la vida habría acabado. Ni tú ni yo existiríamos. Tu argumento es sólido. Lo siento mucho. Dijo que quería ir a casa. Tal vez. ¿Qué? Nada. Hay que seguir. Otra sección por detrás del cráter. Sobrevivió a la explosión. Porque estaba blindada. Has encontrado la sala de control. Voy para allá. Thank you.
Cuando abrí la escotilla, la corriente entró desde este lado. Porque no había nada de aire dentro de la sala. Pero los alfas estaban ahí. Estoy fuera del control principal. ¿Permiso alfa anulado? ¿Qué coño es el permiso omega? Oh, no. Personal alfa. Siento alarmaros, pero tenéis que escuchar, ¿vale? Lo que voy a decir. Esto no es fácil. Veréis. La cosa es... Por favor, dejad de intentar acceder al sistema. Veréis, la cosa es... Es... He dicho que no intentéis acceder al puto sistema. Lo que quiero decir... Es que no dejo de pensar en la gente que vendrá después. Esos inocentes. Hombres libres de culpa. Y mujeres también. Les daremos conocimiento. Como si fuera un don. Ya hemos hablado de esto. Apolo posee más de 3.000 medidas de seguridad. No es un don, es una enfermedad. Ellos son la cura. ¿Y vamos a darles la enfermedad? ¿Nuestra enfermedad? No, no podemos. Y no es tarde. Sobre todo si hacemos un sacrificio. No tiene por qué ser así. Ya no es, Amina. Lo hice hace 3 minutos. He purgado a Apolo, ya no está. Nada, hasta la última copia. ¿Sacrificio? No es un sacrificio. Es la erradicación de la cultura, puto guillado. ¡Milenios de cultura! Lo siento. De verdad que sí. Pero para proteger a los inocentes... Otros inocentes deben morir. Alerta de emergencias. Así que es por eso. Por eso estábamos sumidos en la ignorancia. Por un futuro inocente. Libres de culpa. Y los sacrificios en el Anillo del Sol. Todo lo que esta gente logró, el conocimiento de los antiguos, se esfumó. Se convirtió en polvo. Y se dispersó en la nada. Lo mismo que los alfas. No. Ni en polvo, ni en la nada. Algunas cosas salieron mal, pero lo lograron. Nuestro mundo no existiría si no fuera por ellos. Lo que lograron fue grandioso. Un monumento al olvido. No al olvido, a la esperanza. Silence. Control maestro. Qué pequeño es. Ahora solo tienes que matar a Hades con él.
cómo. ¿Estás aquí? De momento. ¿Qué? Nuestro viaje juntos debe llegar a su fin, Aloy. Pero antes de irme, me siento obligado a contarte el resto de la historia. Te escucho. Hace un tiempo reconocí mi implicación con los Eclipse. Pero no te hablé de hasta dónde llega mi culpa. Lo cierto es que siempre estuve allí. Encontré a Hades, Aloy, enterrado en la montaña, atrapado en el titán destrozado. Y le serví. ¿Qué? Prometió conocimientos y me los concedió. No tienes ni idea de qué cosas. ¿Y a cambio? Ayudé a crear los Eclipse. Ayudé a crear una secta. Un ejército a sus órdenes. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque tu éxito depende de que lo sepas. Cuando encontré a Hades, lo primero que quiso conocer fue la aguja. No Meridian. La aguja. ¿Y eso por qué? La aguja fue creada por Gaia. ¿Qué parte de Gaia? Minerva. El módulo del código. Gaia creó agujas para transmitir los códigos que desactivan los robots de Faro y sus sistemas de conversión de biomateria. Hades quiere enviar una nueva transmisión para despertar a las máquinas y que puedan devorar el mundo de nuevo. Sí. Según lo que hemos descubierto, esa es también mi conclusión. Así que los Eclipse, los robots resucitados son solo un medio para un fin. Un ejército para tomar la aguja. Sí. Para que Hades pueda volver a exterminar la vida. A menos que lo detengas. Quiero que me lo cuentes todo. Hades, los Eclipse. Todo. Es una larga historia, Aloy. Pues empieza. Empezó con un foco. Recuperado de unas ruinas antiguas como el tuyo hace muchos años. En mi caso, el dispositivo estaba muy dañado. Solo le quedaba una chispa de vida. Pasé semanas estudiándolo, intentando repararlo, hasta que al final lo conseguí. Una nueva dimensión de percepción, revelada ante mis ojos. Entonces la detecté. Una señal débil. Ahí fuera había algo buscando, igual que yo. Tu alma gemela. Seguí la señal hasta su origen. Un titán destrozado y enterrado en las junglas de la joya. No necesito saber nada más. Has hecho cosas terribles, Silence. Pero también has hecho lo posible por deshacerlas. No creo que equilibraras la balanza, pero lo has intentado. Para que lo tengas claro, Aloy. Volvería a hacer exactamente lo mismo. Quizá con medidas de seguridad, pero básicamente lo mismo. ¿En serio? ¿Dónde queda aprender de los errores? He hecho lo que he podido. Ahora ya todo depende de ti. Toma mi lanza. Acopla el control maestro en ella y podrás usarla como inyección. ¿Solo tengo que acercarme a la cabeza de Hades y ensartarla? Exacto. Ah, sin problema. Silence. ¿A dónde irás? A otra parte. Y a todas partes. Queda por descubrir antes de que el mundo acabe. ¿Y esto qué? Te lo dejo a ti, claro. En realidad, siempre ha sido cosa tuya.
Yo solo me estaba entrometiendo. Desde muy lejos para encontrarte. He oído tu transmisión. ¿Eras tú, no? Entidad desconocida. Sobre el ataque.